Bueno, pero yo quería era subrayar esa realidad, que es una contradicción muy grande. Venezuela es un país, un gran país, con grandes riquezas, que está marchando al socialismo y tenemos que seguirlo llevando, construyendo el socialismo. Ahora, es un país muy atrasado y un país pobre, producto de la aplicación durante 500 años del régimen colonial explotador, feudalista, que después se convirtió en el capitalismo depredador, que condenó a la mayoría del pueblo a la pobreza. Hace 50 años yo era un niño pobre, muy pobre, ya un niño trabajador. Tenía que andar vendiendo, hasta leña vendí yo. En el invierno uno buscaba leña por allá, leña seca, y la vendía. Fruta, papagayo, yo hacía papagayo. Vendía pan relleno con mantequilla, vendía dulce, vendía fruta, vendía naranja, vendía lechosa. No dejaba qué cosa no vendía. En el bolo, en el cine. Y con esas cuatro lochitas ayudaba a la casa, a la abuela, a la madre, mi papá maestro de escuela. Seis muchachos tenía mi mamá. Bueno, tiene, ¿no? Un familión. Entonces uno sabe lo que es venir desde abajo, ¿verdad? Desde la miseria, la pobreza, el trabajo, el esfuerzo grande para sacar una familia adelante, como ustedes lo hacen, como el pueblo lo ha hecho. Pero no es justo que teniendo Venezuela tanta riqueza, hayamos terminado el siglo XX con más de la mitad en situación de pobreza y de miseria. Tenemos que llegar aquí el día, y llegará más pronto que tarde, en que no haya miseria ni haya pobreza en Venezuela, ni un niño pobre, ni una niña pobre sufriendo. Ahora, eso solo lo lograremos por el camino al socialismo. Simón Rodríguez. Esta misión se inspira mucho en Simón Bolívar, en Simón Rodríguez y sus mandatos, su pensamiento social socialista. Jorge Jordani y su libro Transición hacia el socialismo. Aquí están elementos fundamentales para entender bien el proceso que estamos viviendo. Por ejemplo, dice Jordani por aquí, nuestro vicepresidente económico. Por aquí subrayé. Una serie de condiciones que deben orientar nuestro tránsito hacia el socialismo. Una de ellas, para transformar la transformación política y la transformación social, requieren una transformación económica, productiva. Lo mismo decía hace casi 200 años Simón Rodríguez. Hay que hacer la revolución política. Pero si queremos que nos dé resultados positivos, tenemos que hacer la revolución económica. Y la revolución económica es la médula del socialismo. Para lograr la justicia social, democratizando la economía. Y una de las condiciones para lograr esto, la democracia económica, la revolución económica, es que el Estado, y bueno, por circunstancias que todos conocemos, aquí está el hijo de Hugo y Elena, el arañero de Sabaneta, es jefe de Estado en Venezuela, desde hace casi 13 años, y Dios mediante lo seré por 15 años más, no sé cuántos más, lo que ustedes digan, pues, lo que ustedes digan, y Dios quiera, pero estoy dispuesto a continuar al frente de este proceso. Ahora, el Estado venezolano, que está también en transición, y una de las cosas que señala Jordani, el rol del Estado, uno de los papeles del Estado, nuestro Estado. Tú eres ministro y vicepresidente, tú eres ministra, funcionarios y servidores del Estado, de un Estado nuevo, al servicio no de la burguesía ni del imperialismo, al servicio de quién, del pueblo. Aquí está el mandato popular, el Estado social de derecho y de justicia, es el mandato del pueblo. No hay ningún mandato superior al que da el pueblo, al que nos ha dado el pueblo. Ahora, tenemos nosotros que velar porque el Estado que nosotros o a cuyo frente estamos junto al pueblo debe cumplir entre muchas otras tareas
el rol de lograr, como dice Jordani, que el proceso acumulativo, cuando dice acumulativo es acumulación de la riqueza, el proceso de acumulación de riqueza se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía. Por cierto que pronto comienza a llegar el oro que estaba por allá en Inglaterra. Estamos repatriando el oro que es de nosotros, se lo llevaron cuando los adecos mandaban aquí, se llevaron el oro. El oro de Venezuela, las reservas de oro. ¿Cuándo es que llega el oro? Averígüenme ahí, por favor. Creo que llegaba hoy. Hoy llega el primer avión con la primera remesa de oro esta tarde. Bueno, he ordenado a la Fuerza Armada custodiar. Y hay una caravana, está encargado de eso el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas. Ahora ese oro viene ¿a dónde? No es como dicen los escuálidos, que esos andan, mire, le patina el coco, compadre, le patina el coco, les patina el coco. ¿Cómo dicen cosas? No, que Chávez se va a llevar el oro para Miraflores, entonces lo va a regalar a no sé quién, a Cuba. Ese oro viene al lugar de donde nunca ha debido salir. ¿Dónde? Las bóvedas del Banco Central de Venezuela, no del Banco de Londres, o el Banco de Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra. No, eso es el oro de nosotros, es la reserva económica de nuestros hijos, que se ha venido incrementando y va a seguirse incrementando el oro y las reservas económicas, porque Venezuela se va a convertir en una potencia económica, pero no para la burguesía y el capitalismo, para nuestro pueblo.